Muchas gracias, Sergi, eh, por contarnos todo lo interesante que trae las nuevas novedades de, de las versiones de Triton actuales y las futuras. En noviembre sale, ¿no? Eh, ahora en noviembre sale la 5.4. Ha salido ya, correcto. Bueno, y estoy totalmente de acuerdo con él. En breve las fronteras cambiarán. Los ingleses se van de Europa. Estoy seguro de que habrá de eso. Y después de eso, el Reino Unido. Probablemente ya no esté tan unido, pero bueno, son ganas de complicarse la vida. <laughs> Bien, voy a hablar del de, eh, reto del control horario en las, en las empresas. Eh, es un, una charla que iba a dar un compañero mío, Marcos Abater, pero bueno, por circunstancias personales no ha, podido, no ha podido venir. Me voy a encargar yo de, de hablar de, de este punto. Eh, como todos sabemos... Como todos sabemos, si esto quiere pasar de página, ahora, <laughs> eh, este año hubo cambios en la ley laboral para todas las empresas. ¿vale? Eh, se aplicaron a partir de cierta fecha unos reales decretos donde se instaba a las empresas a tener un control horario de los trabajadores. ¿vale? Eh, lo dice ahí directamente, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se deberá registrar día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador junto con el recibo de salario del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias. La empresa debe garantizar el registro diario de jornada y deberá incluir el horario concreto de inicio y fin de la jornada de trabajo de cada persona trabajada, trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Bueno, y por último, a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para la de las retribuciones entregando copia del resumen al trabajador. Es decir, básicamente los artículos dicen que las empresas tienen que registrar eh, la entrada y la salida de los trabajadores en los centros de trabajo, tienen que guardar esa información y además ponerla a disposición del trabajador, computando tanto las horas normales como las horas extra trabajadas. ¿Por qué el control horario? Pues bueno, mm, es importante, por ejemplo, para el, para el control del trabajo a tiempo parcial vale. por horas trabajos por turno horas extra otros conceptos también en el control horario que además deben ser justificados en ciertas situaciones eh, ausencias justificadas o injustificadas eh, bajas por enfermedad o accidente vacaciones horas sindicales etc. vamos a hablar de las instalaciones físicas de los almacenes o las plantas de producción las fábricas ¿vale? los centros de trabajo el control de presencia habitualmente se basa en una máquina, un dispositivo lector, vale, que suele tener distintos tipos de tecnologías. Habitualmente se emplean tarjetas eh, NFC o RFID que acerca al lector tican la gente huella suele ser otra de las tecnologías que se utilizan, tanto huella dactilar como biometría vascular, donde la gente, que el trabajador pone el dedo y se identifica en el sistema previamente se han registrado. Las huellas de todos los empleados, ¿vale? Eh, y lo único que hace el sistema es ir registrando con un timestamp, fecha de hora, pues este ID que es este trabajador, esta fecha hora, entrada, ¿vale? Generalmente no indican algunos sistemas si es entrada o salida, simplemente fichaje. Y por pares vamos casando entrada y salida. Cuando encontramos que hay un, un ticaje que no tiene su complementario, pues o no han fichado entrada o no han fichado la salida, ¿vale? Y suelen ser dispositivos. Que incorporan un software eh, propio, ¿vale? Del fabricante, que básicamente lo que hace es tener una pequeña base de datos local, ¿vale? donde va registrando todos esos fichajes. Habitualmente, los fabricantes ya están dando mmm, mecanismos o ayudas para poder integrar sistemas como RP, como Triton, con estos dispositivos. A través de mmm, enlace a su base de datos directo, a través de exportación de ficheros que se tienen que importar, a través de web services. Muchos de estos dispositivos, además, también eh, están preparados para conectarse a la red de la empresa, bien por Wi-Fi, bien, bien por cable, con lo cual tienen una IP. Y en ese caso, muchos de esos dispositivos tienen web service al que se puede atacar. O APIs directamente. Hasta ahora, el control se estaba haciendo de una forma aislada: es decir, los ticajes se quedaban en la máquina, no se importaban al sistema. De, de gestión de la empresa. Claro, al no importarlo sobre el sistema, el sistema de gestión de la empresa, nos encontramos que en el RP se introducían unos datos y a veces no había consistencia comparándolos con, con el fichaje de las máquinas. Bueno, la idea es que la máquina aporte esa información total, la fuente fia fiable del fichaje es la propia máquina, ¿vale? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos en Triton? Bueno. Se define lo que es el empleado en Trayton. El empleado va a tener un número de tarjeta, un ID. Cuando utilizamos, por ejemplo, tarjetas eh, lectoras o, o huellas, el sistema de fichaje tiene su propia codificación. ¿vale? Ese número es el que asignamos aquí. Sea tarjeta, ID, lo que sea. Lo que yo quiero es que cuando me traiga la información del sistema de fichaje de Trayton, me dé el código que él tiene para que yo lo asocie a mi tercero real. Cada tercero va a guardar esa información, ¿vale? O se puede importar desde la aplicación de nómina. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos hecho. Tenemos algunos clientes que tienen A3, ahí se mencionó. Lo tenemos integrado. ¿Dónde dan de alta al empleado? En A3. ¿Dónde da la información de alta? En A3. ¿Hacia dónde pasa? Triton. Siempre en ese sentido. Altas, bajas, se hacen en un único punto. Tocar dos sistemas a la vez es fuente de, de, de discordancia, fuente de inconsistencias. ¿Vale? Si los empleados lo gestionan desde A3. A3 debe pasar la información a Triton. Una vez que Triton lo tiene, ya puede intercomunicarse también con el sistema de fichajes, hablando en los mismos términos. Cuando luego Triton pasa la información a A3, va a hablar en el idioma de A3, en este caso. ¿Vale? Bien. En Triton definimos horarios, salarios y costes. Los terminales se actualizan automáticamente. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando este, este modelo de AMBIT, ¿vale? ¿vale? que funciona por tres tecnologías distintas. Lector de biometría, huella, eh, tarjeta NFC de proximidad, ¿vale? O código. O incluso una combinación por varios de estos métodos de autenticación, porque la empresa diga que el empleado tiene que eh, poner código y picar con tarjeta si no utiliza la huella, ¿vale? Bueno. Este equipo además tiene API, tiene, tiene una base local y una API con la que se puede atacar a través de la, su IP, se conecta a la red de la empresa. Bien. Esos equipos además están preparados para, si de repente hay un corte de red o ocurre cualquier tipo de problema, tienen eh, una memoria para registrar hasta 50.000 fichajes, con lo cual es bastante elevado. Vale. Periódicamente en Triton lo que hacemos es importar los, los marcajes de, del lector, ¿vale? Un usuario con permisos además podría modificar cualquier tipo de error. Lo que he comentado antes, alguien que ha fichado una entrada, oye, se le ha olvidado fichar la salida. ¿vale? En algunas empresas lo que hacen además es que el, el lector de huellas y tarjetas ¿vale? lo conectan. Este que he comentado aquí lo hace, lo puede hacer tiene um, facilidades para conectar con puertas, tornos o cualquier tipo de... Si no fichas, no sales, por así decirlo, ¿no? Pues algo así. También en el tema del control de fichaje, muchas veces, una cosa es el tiempo eh, presencial del empleado de la empresa. Es decir, el empleado ficha a las 9 de la mañana, sale a las 2 de la tarde, ¿vale? El empleado es el tiempo que ha estado presencialmente en la empresa, no tiene por qué coincidir con el tiempo productivo, son tiempos distintos. Es decir, ¿cuánto tiempo ha sido realmente productiva esta persona en la empresa cuando está trabajando en el centro de coste, en una línea de trabajo? En, hay empresas que lo que controlan también es desde que entra hasta que sale, yo tengo todo el tiempo presencial, pero el tiempo productivo es todo el tiempo que está asignado a los centros de coste. Pues A veces también fichamos el paso, como os comenté ayer, en algunas empresas lo, lo hacemos con reconocimiento facial, cuando entran a líneas. Algunas empresas incluso controlan el paso a los servicios contornos, con lo cual tienes que fichar y saber si un empleado cuánto tiempo dedica a estar en los servicios para ver si hay algún tipo de absentismo. ¿vale? A fin de mes, desde Triton se generan los informes de presencia y se exporta la prenómina a sistemas como A3, Grupo Castilla, Nómina Plus, ¿vale? Y posteriormente se bloquea ese periodo para evitar que nadie modifique nada. Una vez que la información ha pasado al sistema de nóminas la información ya es intocable, a partir de ahí se generan nóminas, yo no puedo trastocar que tocar que las horas que ha estado el empleado son menos de las que realmente se le han pagado, ¿vale? A partir de ahí, con los marcajes se generan líneas de partes de trabajo, ¿vale? Análisis de costes de personal, y todo queda en Triton, porque como Triton ha importado la información de, de los empleados del sistema de nóminas, ha importado la información de los marcajes del sistema del lector, tiene toda la información. Con ello ya podemos hacer lo que queramos. ¿vale? Informes, estadísticas, analíticas, eh, cualquier tipo de eh, acción. ¿vale? Diferencias entre tiempos productivos y tiempos efectivos. <laughs> Bien. Al final todos son ventajas. Los dispositivos de los que estamos hablando son relativamente asequibles. Estamos hablando de dispositivos que mm, tienen un coste en... Mm, en torno a los 80, 90 y 150, 200 euros, vale, para una fábrica, una empresa instalar eh, dispositivos de ese tipo no, no es especialmente caro, vale, eh, ese sistema permite controlar a todos los empleados que trabajan en planta de producción, se evitan duplicidades, ahorramos tiempo y dinero, vale, y damos un mayor control a la empresa para oye, saber mm, si los empleados están cumpliendo con los horarios, vale, y con la ley. Muy bien. Esta parte la he terminado, ahora voy a empezar con Eddie. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias, Ricardo. Tengo un par de preguntitas y tienen que ver con la modificación, porque uh -huh. sí si es verdad que, perdón, que, que claro que hay errores por parte de los trabajadores a la hora de fichar. <coughs> eh, y eso es bastante común. Somos humanos, todos nos podemos equivocar. Entonces, Incluso la máquina alguna vez puede tener algún tipo de fallo, evidentemente. Uh -huh. Sí, pero si no recuerdo mal, lo que dice la legislación acerca de, del control horario es que una de las características es que no puede ser modificable, tiene que ser inmutable. Correcto. Entonces, imagino que la manera de permitir que un error se modifique lo haréis a través de un nuevo registro, sin tocar. Correcto. Eh, y además, únicamente un perfil que tenga el permiso para hacerlo. Es decir. No puedo darle la potestad ni al trabajador ni, ni a alguien que no sea un responsable de recursos humanos de la empresa. Es decir, cuando un trabajador dice, oye, eh, que, que se me olvidó fichar ayer la salida. Bueno habla con el responsable de recursos humanos. Venga, te vamos a crear el, el registro. ¿A qué hora saliste? Pues a las dos. Venga, pues te creo el registro a las dos. Y ahí va la buena voluntad de más partes. Esa es la segunda pregunta, porque en teoría también el único que debería tener potestad para corregir esa, esa errata es el propio trabajador. Ni si un poco, Eso eh, es ya operativa de cada caftiano, empresa. Es decir, sí, sí, esta bien. es la herramienta. El cómo la usen, evidentemente, entra bien. dentro de la responsabilidad de cada uno. Uh -huh. Lógicamente, el trabajador tiene debe, puede tener derecho al acceso de, a sus datos, ¿vale? De hecho, los informes que se preparan van en vista a eso, a poder indicar a cada trabajador todo su cuadra de horas de un mes. Ayer vimos un ejemplo donde vimos para todos los trabajadores, que eso es a nivel de la empresa, las horas trabajadas día, eso es fruto de los fichajes que van, vamos obteniendo. ¿vale? Pero también hay informes donde el trabajador puede solicitar, oye, quiero un registro de los fichajes que he hecho, ¿vale? alguna discrepancia que pueda tener con la, con la empresa y tiene derecho a acceder. El sistema tiene los informes, que son importantes. Gracias. Mira. ¿Alguna pregunta más? Eh, más que pregunta, eh, Ricardo, yo lo que quería es, es aportar o, o recordar, eh, como tú estabas diciendo, que al final esto es un, un punto de partida y luego cada implantador pues le da pie a esas explotaciones. Entonces, en base a lo que comentábamos ahora, eh, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, pensar en el resto de herramientas que tenemos de reporting, eh, de BI, donde eh, si tú al final estás eh, recibiendo unos datos de una máquina, esos datos los puedes almacenar físicamente, puedes conectar el BI a los datos originales y contrastarlo con las modificaciones que se han hecho. Eh, puedes hacer un reporting en el cual tú al trabajador le entregas las, las horas dedicadas, le propones que en papel te, él te proponga las correcciones y que cada corrección que el responsable del sistema haga le adjunte el documento firmado por el trabajador o hagamos una firma en un dispositivo, eh, con lo cual al final queda un registro y una constancia de, de en qué se basa esa modificación. Eh, es decir,. A veces nos cerramos un poco a, a lo que la ley nos marca, eh, pero al final eh, cuando hay que hacer una corrección hay que hacerla y hay que justificarla simplemente. No entiendo que no es un problema el hacer modificaciones siempre que estén eh, justificadas y esté el dato original eh, registrado sin variar y que haya una constancia de que eh, la base de esa información que se ha recogido la máquina es invariable. Lo que se varía es una nueva revisión de esos datos dentro de, de Triton justificando, como digo, en, basándonos en un documento que queda junto al, al registro. Entonces, yo creo que aquí nos da pie a todos los implantadores un poco a, a depurar y luego a poner en común el, el cómo rematar o cerrar ese círculo en base también a, a las distintas necesidades que nos encontramos en las empresas. No está claro que la empresa que contrata a trabajadores a través de una empresa de trabajo temporal va a tener alguna vuelta de tuerca más. Eh, los que tienen turnos, eh, los que tienen unos cuadrantes más modificables, eh, van a tener más vueltas de tuerca y van a tener una necesidad que creo que nos ha comentado aquí de, de tener fijados todos los calendarios laborales de cada una de las personas, eh, el contraste de en qué momento realmente se generan las, las horas extras, ¿no? Porque hay conceptos que, que no son solo por, por semanas, si, si tu jornada laboral es más baja de 40 horas, Buena pero sí puede que ser un total anual por convenio, eh, entonces creo que aquí da un poquito de, de, de juego, no? Aparte que hay distintos convenios eh, por sectores y, y por trayton ya así. te está dando eh, una buena parte de lo que estás comentando, es decir, sabemos sí, que sí, Triton no, tiene no una, carencia, una auditoría automática sí, sí, respecto correcto. a quién quiere un registro, quién es el último que lo ha modificado, podremos este una auditoría un poco más densa, ¿vale? Pero de base ya te da eso siempre, claro. eso viene de fábrica, es una de las grandes ventajas que tiene este RP también, ¿vale? Eh, en segundo lugar eh, el tema de modificación depende de los permisos que tenga cada persona, evidentemente no es algo que pueda hacer cualquiera, como he dicho, eso es indudable. Mm, la posibilidad de adjuntar dentro de una modificación un documento firmado por el empleado porque ha solicitado la modificación, eso, ¿vale? eso ya te lo da de, de base el RP. Eh, es decir, tenemos, estamos hablando de un sistema que en cualquier registro yo puedo adjuntar cualquier documento: un papel firmado y escaneado, en PDF, lo adjunto y aquí queda la firma reflejada del empleado. ...no Puede decir que no lo ha pedido sí, porque está firmado. Correcto, ¿vale? lo que quería decir es que sí, sí. precisamente ya tenemos las herramientas. Esa es la forma de enfocar. El RP te da, pero te da ese marco. ¿vale? Sí. Eh, sobre el tema de modificaciones, es posible que incluso se pueda hacer sin necesidad de un documento firmado. El, el RP mm, también tiene el mecanismo de flujo de trabajo en el cual podrías controlar que solamente el, el responsable de recursos humanos. Eh, pusiera el, el fichaje en un estado modificable y después el, el propio trabajador fuera el único que tuviera permiso para poder volver a, a, con, a confirmarlo. Eh, sí, evidentemente, sin acceso a la aplicación, eh, sería una opción. Pero se puede tener, eh, como ha comentado Nicolás, como, como cada usuario lo podemos filtrar, y ya lo vimos, tenemos técnicos de campo que solo ven su finca y su cuadrilla, yo puedo decir que un empleado tiene un ID, o sea, un, un usuario en Triton y que solamente ve control horario de sus fichajes... Y solamente puede modificar a aquellos que han sido abiertos por el supervisor a modificación. Con lo cual sabemos que si lo ha modificado, solo puede ser él, porque además queda reflejado con el usuario que lo modifica. ¿Vale? Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Estamos ya todos controlados? Sí. Bien. Bueno, voy a saltar muy rápidamente a eh, la segunda parte de la exposición que, que tiene mi compañero Marcos, que es el tema EDI. Que es un tema que yo creo que nos interesa a todos. ¿vale? El intercambio electrónico de información. El Electronic Data Interchange, ¿vale? Eh, ¿Por qué se usa el EDI? Bueno, el EDI es un estándar. El EDI no es nuevo, lleva ya muchos años funcionando en el mercado, ¿vale? Lo que pasa es que cada vez se impone más. ¿vale? Eh, ¿Por qué se utiliza? Bueno, eh, el EDI lo que hace es interconectar sistemas distintos, ¿vale? Sistemas de RPs. ¿Vale? Para trasladar mensajes como documentos, como pedidos, albaranes, facturas de compra o venta. ¿vale? Suele ser el uso más habitual de Edi, ¿vale? ¿Por qué se usa? Pues para agilizar las operaciones comerciales entre empresas. Yo soy Carrefour y te paso mis pedidos a tú, que eres mi proveedor, desde mi RP hasta tu RP. Los pedidos se dan de alta, alguien los confirma en el RP y ya damos de alta las órdenes de producción en planta para servirte el pedido. Yo te mando, si eres Carrefour, el pedido y conforme está saliendo y confirmo la carga y cierro la expedición se generan los documentos alabarán y te lo envío electrónicamente hay acuses de recibo en ambos lados nadie puede decir que no ha recibido la factura no ha recibido y además es instantáneo es decir de está pensado para eso ¿Vale? esto no es industria conectada exactamente pero sí es una conexión entre la industria vale eh... ciertos clientes ya lo imponen He mencionado Carrefour porque Socomo es uno de esos clientes que algunos de los proveedores ya les exige trabajar mediante EDI. Pero igual que lo hace esa plataforma, pues hay otros supermercados en toda Europa que también lo hacen. ¿vale? Es un valor añadido para el RP. No todos los RP tienen capacidad de conexión EDI con otros sistemas. Triton es un RP tan flexible y tan abierto que se ha podido hacer eso y se ha podido incorporar ese valor añadido sobre Triton lo cual es una ventaja diferenciadora respecto a otros ERP que no lo tienen hay distintos estándares, EDI no es una norma general, no es la ISO 9001, no EDI es para comunicar y claro, cada sistema es de su padre y su madre y la forma en cómo se envían mensajes de un lado a otro puede cambiar tenemos a ODET, que es un estándar para la industria de la automoción el X12, que es el estándar en Estados Unidos, vale uno general a nivel mundial es CEFACT, eh, ¿vale? Para facturas y en general para todo tipo de industrias. Y tenemos otro estándar que de, de hecho es uno de los más empleados aquí, que es EDIFACT, ¿vale? Me centro en ese, en EDIFACT. ¿Qué es EDIFACT? Bueno, pues Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Bueno, ahí lo dice. Intercambio EDI para administración, comercio y transporte, ámbito global. Se usa en todo el mundo, aquí es muy empleado, sobre todo en España. ¿Vale? Intenta eh, cubrir toda la comunicación entre empresas. ¿Vale? ¿Tipo de mensaje? Pedidos, albaranes, confirmación de albaranes, facturas, documentos generalmente de compra o venta para la gestión comercial entre clientes y proveedores. Al final, lo que se generan son mensajes. Hay una plataforma, bueno, una no, hay muchas plataformas que te dan el servicio EDI. Es decir, EDI tú no implementas el servicio, implementas el conector en tu RP para conectar con la autovía EDI que interconecta cliente con proveedor. Del otro lado hacen lo mismo. Socomo se conecta, por ejemplo, a EDICOM, que es un, una plataforma de servicios EDI. Tú te conectas con EDICOM y utilizando un estándar, por ejemplo, EDIFACT, a través de EDICOM envías y recibes mensajes. Ojo, no es gratuito. Esas plataformas, esas autovías, son de peaje. Hay que pagar peaje por cada mensaje que se envía, ¿vale? Entonces, al final, los mensajes tienen una estructura, ¿vale? Mm, en EDIFACT, pues la estructura indica, pues, el código del pedido, los datos del pedido, etcétera. Al final, lo que hace es, el otro lado, el proveedor, cuando lo recibe, el RP recibe el mensaje desde DICOM, interpreta el código de EDIFACT y genera el documento en el lado del cliente un borrador de pedido, ¿vale? Si quieres añadir algo, Ramón, eh, le he pedido a Ramón que subiera porque él controla más Edi eh, que, que yo. Bueno, lo que pasa es que yo siempre me, me presto voluntario para todo. <laughs> el formato cambia con el tipo de mensaje y el destinatario. No es lo mismo el pedido, la, y no es lo mismo que trabaje con Socomo a que trabajes con Eroski, que trabajes con el corte inglés es decir, eh, el, el formato cambia, la plataforma puede ser la misma trabajo con Odicon porque a mí esta, auto, esta autopista me gusta, perfecto, y utilizo de facto, pero a lo mejor Mercadona dice, no, no, es que mi código de referencia quiero que lo guardes en tu sistema y cuando tú me mandes el albarán quiero que aparezca ahí el código de mi pedido también para que yo case con mi sistema oye, pues, si Mercadona quiere ese campo hay que añadirlo dentro de, del mensaje que le envías a Mercadona, ahora le envías... A el albarán a, a socoma carrefour y cambia el mensaje porque quieren campos nuevos o no, por lo tanto esto se tiene que implementar y de hecho lo dice aquí la implementación importa depende de cada tercero hablando ya en términos de triton cliente tuyo los mensajes edi aunque sean editados de un estándar cambian y eso hay que adaptarlo en cada caso vale en triton hay que hacer cambios. Se amplían ciertas entidades. Terceros, direcciones de envío, productos, referencias cruzadas, los códigos incoterms, unidades logísticas, y por supuesto, los documentos de compra y de venta, pedido albarán la de facturas. ¿Vale? Todas esas entidades en Triton tienen que incluir alguna serie de información adicional para suplir a, al conector con Eddy de una cierta... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Eh, códigos de control y... Que, que son necesarios, ¿Vale? En Triton se tiene que desarrollar, cuando se quiere conectar esto, un envío de documentos ¿eh? a través de la plataforma que, que hayas contratado, ¿Vale? Y se definen plantillas de documento estándar, es decir, eh, pedidos, albaranes y facturas, por ejemplo, ¿Vale? Cada tercero luego puede tener su propia plantilla. Tengo una general para todos, pero luego hay ciertos clientes míos, ¿vale? Que me van a pedir que sobre ese estándar implemente particularidades. Pues genera una plantilla específica para esos clientes. ¿Vale? Al final en Triton yo digo, venga, no, aquí tengo para este tercero, list de list, ¿vale? Uh, eh, la factura tiene que tener este formato. Además, si yo estoy cogiendo, ¿vale? de triton, pues el, el, la referencia, el código, el todo. vale, pero estoy insertando en el formato de D fact que me pide ese cliente con los datos que me pide ese cliente para trasladarlo otra vez de ICOM, vale. luego está la importación, el otro lado. yo soy el proveedor, le acabo de mandar al cliente. un albarán, por ejemplo, o y el cliente me devuelve. Hay una comunicación bidireccional. La importación de datos eh, se reciben los ficheros de la plataforma EDI y el sistema tiene que interpretarlos y generar los documentos en el RP. ¿vale? Importante, siempre guardamos una referencia al mensaje original, ¿vale? Ante cualquier discrepancia o problema hay que poder acceder a esa información. La ventaja, por ejemplo, de utilizar EDIFAC con Triton, pues que es muy flexible. Puedo generar plantillas, personalizadas para cada cliente, trabajar con distintos proveedores de EDI, EDICON u otros. Es muy rápidamente adaptable. Y además se sigue todo el hilo de comunicaciones, porque se registra y se guarda. Hay una trazabilidad completa de toda la comunicación del lado del proveedor hacia el cliente y del cliente hacia el proveedor. Todos los mensajes y todas las comunicaciones se guardan. ¿vale? Y se pueden analizar cronológicamente. Por mi parte, ha acabado. ¿Preguntas? Joder. Marcos estaría orgulloso de mí. Muy bien. Pues si os parece, eh, hacemos un, una pausa para tomar un café. Perfecto. Pues volvemos en un ratito. Gracias.